Yo quiero ver, pero sí, yo quiero ver qué dice el gordo al final. Vaya. Gracias a Dios hemos logrado llegar casi a donde, a nuestro destino. Casi, camarada. Después de un error tras otro error, tras otro error, tras otro error. Me siento bien horrorizada. ¿Va a creer que me dice? ¿Fracaso? ¿Va a creer que me dice? Decepción. Pero y todo. Porque la verdad, venía así, y me dice, ay no, me dice, vos tenés que venir, vos venías aquí, me dice, venís aquí, porque me tenías que ir, diciendo qué velocidad meter. Y va a creer, y otro bruto le va a ir diciendo eso. Ajá. Y, eso claro lo... que no. Va bien, es delegado. Así me miraba yo. Sí, sí. Ajá, así como es de rojito. ¡Escuela! Y mira ahí que dice, escuela de manejo. Ah, bueno, entendemos. ¿Eh? Ah, hoy sí, no te levantaste bien. Mucho aceleró. Escuela de manejo. Ah, sí, alumno en aprendizaje. Sin querer, adiviné. De verdad, pues. Sí, no sabía, pero ahí dice, alumno en aprendizaje. Mire, ve, entonces, ¿no solo porque? Sí, porque el carrito tiene el plante de eso. Tengo miedo, pía, porque no había visto. Por eso yo me quedé viendo y dije, no dice. Ajá, eso pues. Esos son los que ponen para. Pero mire qué chido. Claro, que si no te que es estándar y generalmente cabal, estándar. El volado al señor. ¿Cuál volado? Ay, ya se lo recogieron. ¿Qué era? ¿Qué era? La ¡oh, radio! Ah, miren los policías cómo andan ahora. ¡La que del can! ¡Huela! ¡Son del can! Del canam. Can. Huela, desde aquí no me va a tocar remar para arriba. Por aquí lo dejamos. Mire, los cebollines, qué rico. No sé, ahí te van a... No, yo creo que aquí todavía no se puede. Ahí te van a decir y si no, va a tocar que dar la vuelta e irnos caminando desde más abajo. Pero obviamente ahí el que tiene que llevar el microbús para abajo es el conductor. Sí, porque ya no viene como me dan las cuatro. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué? No, que iba a decir que estaba aquí así por lo de las carnitas y lo de las comidas. Ah, de lleno, quizás por la gente que está almorzando. Más que es la rodilla. Pero aquel día casi a esta hora llegamos también a las 11 de la mañana. Sí, pero no estaba 11 y media son. Es que como no era el mero día del evento. No, claro que están cobrando aquí. Bien. Pero hay más gente que las están dando indicaciones, allá, quizás. Allá veo que andaba la muchacha. Creo que están dando indicaciones nomás. Pues sí, Alejandra, vaya, casi nos matás un montón de ocasiones, pero logramos llegar gracias a Dios. Mamá, aquí sería el colmo ya que vengas a golpear un vehículo o algo. No vaya a salir como el diablo. ¿Cómo? Que después que golpean no quieren hacer responsable con 25 dólares, quieren callar a la víctima. Mire, yo las dos gorritas que le quebré a las luces del micro blanco en 100 dólares. Ah, sí. Cama. Es que usted no. Pero sí aprendí. $25 por cada pago. Y eran 5. Hijo, aquí no venís, no vas a venir a darle paja. Pero yo digo algo. Imagínese Henry, tan buena onda que es con él. Sí, dice eso. Eso le iba a decir yo, pero me dio cólera. Va a escuchar la. Es que, mire, así es este bicho hasta para la casa. Cuando le piden algo de la casa, le dice, diablo, le dice yo, ni siquiera vivo, ni siquiera duermo aquí, le dice. Pero yo le dije a Chico, le di indicaciones a Chico, ayer estaba hablando con él, porque igual muchas cosas de descuidos ahí en la casa. Y le dije, mira Chico, yo necesito a alguien que sea responsable en esa casa. Y supuestamente el más maduro y responsable sos vos. Así es de que a partir de ahora, si hay algo que comprar, arreglar, vos nomás pasar la balanza y si no, los bichos me ponen con sus cosas que yo no, que yo aquí, que yo allá, déjamelos a mí. Que yo de una manera u otra, yo los voy a educar. Sí, así que, ajá. Bueno, gracias. Tenemos cara de extranjeros, pero somos nacionales. Tendrían que bajar todos para pagar. ¿Y si le contamos cuántos somos? La cuestión es de que estamos revisando a ver si no hay mascotas y todo, y están los supervisores. Y si le decimos que no hay mascotas, no confían en nosotros. Bueno, si llevamos uno, un chihuahua negro. Preséntese, chihuahua. Se tendría que bajar, ahí van a disculparle. La chihuahua la norma. Para ir pagando, pues se bajan, usted los espera ahí adelantito y posteriormente siguen. ¿Quién va a esperar usted? Perdón, ella. ¿Ella? ¿Ella sola? O sea que nos va a dejar solo aquí y tenemos que caminar. Nosotros los vamos a bajar y ella se va a ir con el micro para adelante. Un poquito adelante mientras ustedes ya pagan y todo. Y que me paguen a mí. Ella se va a ir sola con el micro. No, porque usted la chofer, va incluido. Por eso que vos te vas a ir el micro para. Y que vamos a pagar ya la entrada al parque. Correcto. Y si no entramos al parque nos arrepentimos y nos regresamos. De igual manera, no van a poder. Y ahora hay alguna promoción 2x1 o algo. Nada más la feria del Jocote.
Ajá, pero promociones tiene, nada. Pero tiene que ver algo, algo para nosotros, porque la vez pasada nos mintieron y nosotros... Sí, vinimos por gusto. Sí, la cuestión es que... Pagamos de por gusto. En las redes sociales oficiales no se había publicado. Lástima. Fueron rumores. Ajá. Entonces, por eso fue que la gente... Sí, muy mal, malísimo, señor. Mal, 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 mal. Ay, Dios, desde ya no quieren hacer caminar por gusto. Imagínense, ellos mismos dicen, no avisamos en las redes sociales oficiales. ¿Y cómo vas a ver uno? Yo todavía entré a la página de ellos y busqué, aquí no hay nada, decía yo. No creo. Oye, mire cómo huele a clutch quemado ese carro. Está llegando, Vito. ¿Qué es lo que le baja al micro blanco que también aquel día huelía así? No sé. Por dentro. No sé, ni idea. Oye, ¿cuántos somos? ¿Cuántos? 12 y 13 con el gordo menos. 12 micros el gordito. Pero no lo contó bien, va. Yo voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qué feo con tabo. Imagínense, espéreme. Empezó acá, va. 1, 2, 3, 4. Y después pasó para acá. 5, 6, 7. Después para allá. Y después con. Mire, yo. 13. Es que no había Julio. Julio. Es que pensé que Julio era uno de ellos. 1, 2, 3. Mire, pues otro. No, tiene que ser. Yo cuento aquí, va. Si yo comienzo acá. Y sigo acá, voy a contar toda la rueda. Y después los que están fuera de la rueda. Ahí, las motos están pasando, pero las motos lo golpean. Es que más espacio cubre donde están. 13 con Melo. Sí. 13, no lo conté. Vaya, tome pues. Oye. Ok, dele, pague. Sí, 13, todos, incluyendo el gordo Melo. Mira, el gordito envidia me tuvo. ¿Por qué? Por el chaleco. Ah, para nadar, mira cómo anda él de verdecito. Es cierto. Gordo, aquí le van a pagar cama. Ah, ok. Ah, o sea que nos tenemos que poner pulserita también. Sí, sin la pulsera no nos pueden dejar nada. Empulserado, vamos a ver. Igual allá en Cancún. Que andábamos coleccionando las pulseras, man. Sí, un montón de océanos. Océanos, tío, el bruto. Cenote. Océano. Oceanotes. Oceanotes, dijiste, va. Oceanote. Oceanote. Ajá. Eso. Ay, bueno, diferencia. ¿Por qué? Ajá, ahora sí se ve en movimiento, no como aquel día que nosotros veníamos que esto estaba solo. Anda medio frío, anda. Sí, eso es lo que ahorita. Es que Dios. No, pero está caliente. Suéter no. Vaya, son las suéter. Aquí sí va, pero... Ah. ¿Cuál? Eso sí es suéter. Ese es suéter, pe. Pero parece un suéter. Este suéter. Él me dijo, yo llegué a la sede, llegué así y le digo, viejo, mire qué chivo me quedó el suéter que me mandó Roger. Suéter, lo acaba de decir, es un suéter. No, es sudadera, prenda el calor. Entonces me dije, cama, mirad. Pero lindo. Mirad, desgraciado, me dice. Mira esta como es. Si llegas a andar una camisa por dentro, ahorita mismo te cae. Hey, salí para el baño a quitármela de adentro. O sea, que haciendo una camisa por dentro. No, el diseño está bien chivo. Ah, el diseño está chivo. No, no está helado. Está bien rico el clima. Ajá, ese. Mira. A ver, ahí. Mira cómo está. Levanten la camisa, corecito. Sí, es suéter porque anda caliente. Ay, no. Yo también, toca. Ay. Para uno, diablo. Bien, bien. Ay, no. Es que es normal, no, hombre. A veces yo acostumbro a andar estilo de camisa sin ajá. Me iba a poner una, pero yo dije, va a ser frío y no me la pongo. Sí, no me la puse. Para nosotras, por eso se nos nota mejor. Sí, es cierto. A nosotros nos hubiera encantado eso. Sí. 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 Este, es que ya, pero ahora vos vas a andar. Ah, la pulserita ahora. Ah, ok. ¿Cuánto cuesta la pulsera? En la entrada, 1.50. ¿En la pata no se puede poner? No. Ahora los perros le ponen en los pies. Ah, sobre los perros. No se puede. Julio, pero el micro. Este. No creo, diablo. Cariño. ¿Cuántas veces te he dicho perro vos? Ahorita. Perro, ajá, y cocinando, corre, vaya, vaya, siguiente. Julito, míralo. ¿Quién? Ah, Julito. Ha venido Julio y hasta cambia. Fíjate que no es por nada, pero me gusta cómo se ve el corte. Ahorita. ¿Ah?
Claro, me gusta, claro. Me gusta más cómo se mira así Julio con ese corte. Hasta más. Se mira más mejor. Lástima la barba, va. Así está, que la así también sapo también. Solo que la gente también. Sapo también, pero se ve como asustado. Pero se ve bien. Ya cuando me felicité me dijo, así te quiero ver. Vaya, sí se le luce. Ay, que sea un corte por nada. Ajá. Yo falto. Ya no habla, ya se va la señora. Ya no, el mismo. Ay, don Johnny. Es invisible como la de Julio. ¿Cómo? Ah, no. Invisible. Transparente, dijo Chuba. Ajá, tiene que ser transparente. Un montón de ventajas ya pasó y ni cuenta se dieron. Oigan. Oigan. Y sin pagar. De la mano privada, la cuenta. Allá vamos al restaurante o lo pago por uno. Tranquilo. Bueno, muchas gracias, gracias. ¿Y el de la cuchi? Dieron 13 por todo, incluyendo el Colomelo y no sé yo. No, el de la cuchi. El de motorista, ajá, eso. Sí. Allá está la cuchi a media calle. Vamos, muchas gracias. ¿Y qué estará haciendo la Alejandra? ¿Qué estará haciendo la Alejandra? No, es que él dijo claramente, dijo. Ella va a pasar con la micro allá. Ajá. Y allá lo va a esperar. No, nosotros le decimos. Pero se pasó a este lado porque a lo mejor el policía aquí. Sí, le digo que quitar la micro. Ah, que se quita. Pero yo dije viendo para abajo el micro. Pero es que todavía no es. Es que falta, papi. De ahí, cuando lleguemos donde está el micro, vamos a tener que caminarle más hasta llegar al fondo. Digo, a la última. Ay, yo caminar que llegué aquí para arriba. Papi, pero se puede ir caminando, ¿no? Nos vamos en el micro. Y que ese olor. Que apesta como a pescado. Eso. Bessy. ¿Ah? ¿Cómo es eso que la Nayeli va a traer una camisa toda floja? No, no es cierto. No, hombre. Pero sí trae una camisa por debajo. No. Ah, sí, la Nayeli anda otra camisa. Ajá, anda una camisa. Sí, anda. Cuando el cuerpo lo tienen bonito, te presumir. Es de lucirlo.